Mira qué belleza lo que tenemos acá, Conci. Sí, poder coronar con cocina y con buena gastronomía es esencial también para algunos días, ¿verdad?, en nuestros matinales. Por eso que hoy queremos conectar con la magia de lo que es el sushi. Kenzu Sushi. Nos acompaña Renzo Almirón, fundador precisamente de este proyecto gastronómico. ¿Cómo estás, Renzo? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también quien se suma es Hugo Vitelli, que es jefe de cocina Kenzu Sushi. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido bien, a nuestro gracias. Espacio matinal. Muchas gracias por la invitación. Ubicado en Chacabuco 280, cuéntanos un poquito, Renzo, las orígenes también de este proyecto, de este emprendimiento y de hacer esta fusión. Sí, bueno, todo comienza con la oportunidad de trabajar en este rubro ya hace 10 años y me fui, digamos, desarrollando gracias también a mis compañeros que iban teniendo técnicas, iban teniendo un conocimiento especial porque yo no tengo, digamos, el título, digamos, de gastronomía, pero la escuela de la vida me fue enseñando a desarrollar técnicas y a agarrarle gustos en particulares y hacer las fusiones que ahora ustedes tienen aquí presente. Hugo, la escuela de la vida hace que tú también puedas formar parte de todo este desarrollo en la práctica. ¿Cómo ha sido para tu experiencia hoy día poder incorporar nuevos sabores y poder entregarle a la gente el deleite de lo que es el sushi hoy día? Feliz, me gusta la cocina, trabajo hace años también en gastronomía y con Renzo tratamos de llevar un equipo súper organizado, tener los mejores productos y la fusión de peruano con la gastronomía de aquí, hacerlo Nikkei, adaptarnos a lo que tenemos aquí en Chile, como hacerlo. Y a uno le tiene que gustar esto, es algo bonito también que le guste. Sí, en sí Kenzu es en parte oriental y también digamos con la combinación de tradiciones tanto japonesa como peruana. Que es como lo que tenemos acá. Exacto, ahí tú puedes ver que esa es una papa especial que se llama causa, sí. Ya tiene origen peruano y por lo general tiene otra presentación en los platos, pero nosotros nos enfocamos digamos en hacer unos bocados como que fuera sushi, ¿verdad? Con un relleno atractivo y que va combinado con un cevichito y una salsa cevichá que después ahora lo voy a... Ahí lo van a montar. Exacto. ¿En qué consiste, por ejemplo, el complemento que tienen? Aquí vemos palta, vemos cargada de camarón, ¿verdad? Sí, camarón, palta, aceitunas negras. Es una combinación más o menos que va en base al plato que se presenta en el causa en sí. Okay. Exacto. Aquí tenemos también unas bolitas que son súper especiales igual y que también reflejan esta dualidad de sabores, ¿no? Sí, esos son los tacobol, los piden mucho, vienen rellenos con pulpo, camarón, cebollín y queso crema y son fritas en panko y tienen una crocancia espectacular. La gente lo pide mucho como complemento. Bueno, Hugo, lo que hay también en la cocina, estas fusiones de sabores, cuéntanos un poquito de las categorías, de lo que podemos ir encontrando para aquellas personas que nos están viendo y ya quieren empezar ahí a incursionar en el menú y en la carta. Tratamos de tener siempre una carta muy surtida. Tenemos desde ceviches, gohan, hasta roles con diferentes rellenos. Hay creo que más de 50. Wow. Y tratamos de hacer la combinación de la fusión de peruano, la fusión de la comida peruana. Llevarla en lo más que se pueda, lo más bonito en presentación, en detalles, en decoraciones y para que tengan también variedad a la hora de escoger, ¿no? Tenemos gohan, tenemos ceviches, tenemos diferentes roles, acá tenemos uno con plátano, tenemos uno con cobertura de atún y Renzo le va a presentar diferentes que son cobertura de palta. Aprovechemos de ir mostrando en pantalla entonces toda la cantidad. Hay mucha gente que le gusta disfrutar de un buen sushi, pues lo mismo vamos entonces a continuación a reconocer todos los sabores que encontramos desde Kenzu Sushi. Exacto, acá lo que les voy a presentar son rolls sin arroz, que por lo general se pide mucho, ya lleva un par de años destacando también para evitar, digamos, ese carbohidrato. Entonces, vamos a ir presentando acá nuestro rol sin arroz, que ese es el abocado Ebi Yasuke, ¿ya? Termina, digamos, con un nombre de un samurái. Hay una leyenda que cuenta de que un africano esclavo salió de un país, lo llevaron, digamos, los jesuitas hacia Japón, ¿ya? Y fue considerado el primer africano samurái en Japón. Mira. Y se ha generado, digamos, anime y historias bastante interesantes sobre eso. Entonces, bueno, este rol que se llama el abocado de Villazuque suele salir mucho y tiene un relleno de salmón, camarón apanado, cibulete y queso crema, con su cobertura correspondiente de palta.
Es favorita la palta, como envoltura de la favorita, aparte del queso crema y el panko, ¿no? Sí, exacto. Bueno, es uno de los alimentos populares de nuestro país, que lo podemos incluir en esta gastronomía. Así es. Sí, bueno, respecto a lo oriental, acá les voy a presentar un futomaki que contienen 5 ingredientes y son de tempura, palta, cibulet, queso crema y camarón y va envuelto en alga nori. ¿Te parece? Mira, disculpa, te voy a interrumpir un poquito. Adelante. Vamos aquí, movamos la tablita, hagamos el cambio. Pongamos esa tablita acá para que lo podamos mostrar mejor en la casa. Ay, sí. Y se pueda apreciar bien, si la gente quiere ver ahí, para quiere que ver todos los detallitos. Exacto. Entonces, bueno, el alga nori es fundamental porque contiene un alto contenido en yodo. Entonces, La mezcla de estos sabores, porque, claro, la conciencia de la palta. Siempre señalamos que en Chile son un poquito más tradicionales con los sabores. ¿Cómo les ha ido también con estas mezclas? Vemos el de allá de plátano, de ir mezclando un poquito más exótico. Sí, las personas la verdad es que se atreven a probar sabores distintos. Nosotros también, bajo nuestra atención al cliente, igual tratamos de recomendarles que vayan explorando y probando otras fusiones y sabores, textura, etcétera. Sí. ¿Cómo se prepara el arroz también y todos los implementos que vamos a necesitar, por ejemplo, para realizar el sushi? El arroz lo hacemos con una visura que preparamos, tenemos una receta ya de nosotros. Tenemos envueltos en arroz y envueltos en nori. Normalmente salen más envueltos en arroz. El arroz lleva vinagre de manzana, azúcar y sal. Eso es lo que más le hacemos y también hacemos diferentes mezclas con el arroz. Perfecto. El arrocito. Aquí vamos con el tercero, Constanza. Sí. Yo creo que de los que más... Exacto. Más salen, digamos. Sí. Por supuesto. Trajimos el panko roll, que es pollo, palta, queso crema, el clásico. Y lo particular también de nuestro panko es que tratamos de buscar un buen equilibrio tanto en el arroz con la cantidad de relleno. Claro. Muchas veces se puede encontrar a lo mejor una abundancia en el roll y puede salir muy grosero también la textura y la idea es que se pueda equilibrar bien ahí. La idea es que sea un bocado finalmente. Justamente. No estar ahí peleando entre los palitos. Por eso uno coloca bocados. Claro. Así que, acá veíamos los de plátano también, acá... Sí, Hugo le va a hacer la presentación del maguro Nikkei, que es uno de los que más sale de la fusión. El atuncito está rico. Es la fusión del atún montado. Lleva una salsa que nosotros preparamos, que lleva ají amarillo y limón. Eso va bañado encima, y encima unos hilos de camote frito, lo cual le da la crocancia, y con el sabor de la salsa tenemos muy buen sabor y presentación. Súper, ahí tenemos entonces las diferencias entre los distintos rolls de sushi que podemos ir encontrando para incorporar nuevos sabores también, a atrevernos a que nuestro paladar vaya disfrutando de cosas distintas. Exacto, cosas distintas. En nuestra variedad de salsa tenemos diferentes tipos de categorías, también tenemos rol para veganos y vegetarianos. Ah, súper. Suelen pedir mucho promociones, tenemos... una variedad también extensa de complementos y ya estamos pensando también en incluir, correr el horario hacia la mañana para poder hacer tipos de combinaciones de desayuno orientales. Mentira, claro. Mentira, mire qué genial. Oye, cuéntanos un poquito de la salsa porque esto es como, tiene como picantito. Sí, esa es una salsa thai. Vamos mostrando los acompañamientos. Bueno, el que te encanta a ti, el jengibre. Sí, cierto, el jengibre sirve como para, si probamos un sabor, después neutralizar. Neutralizar los sabores, sí. Ahí estamos con el jengibre. Acá está, ¿qué trae? Esa es una salsa de morrón rojo. Morrón, sí, mira. Hay un rol que tenemos con esa salsa que es el Nara Roll, que es con cobertura de queso crema. Yeah. Y adentro trae cerdo, palta y cibulet y lo rociamos y el color blanco con ese rojo le da una intensidad muy bonita en la presentación. Oye, pero mira la presentación, Tony, cómo van quedando también. Precioso. Sí. Es importante la vista, el poder, ¿cierto?, enamorarnos de los roscos también con solo mirarlos y ya luego probarlos. Así exacto. Que el tratamiento que se les hace para lo visual siempre es súper importante y aquí lo estamos viendo. Richo, ¿y este? ¿Qué tenemos acá? Sí, esa es una salsa de maracuyá. Esta, Anita María Pacheco, fanática de... Sí, la verdad es que tenemos muchos clientes bien dulceros.
por eso también incluimos el banana y tenemos el mango tropical, que es con cobertura de mango. Ay, súper. Exacto. Ahí para lo más exótico, entendemos que igual hay que ir variando nuestro paladar. Hay de todo en Kenzo Sushi. Sí, ahí estamos viendo entonces cómo seguimos con esta presentación de sushi. Tenemos colitas de camarones apanadas. Exacto, esos son camarones tempurizados. Uh-huh. Mira ese baño ahí. Exacto. ¿Agridulce eso? Sí, agridulce, sí. Mira qué lindo cómo cae. Vamos a ir a ver la cuenta de Instagram para ir revisando y las personas puedan empezar a hacer sus pedidos. Todo lo que tenemos ahí, arroba kensusushi.cl, para que vayan conociendo parte de la oferta que nos trajeron acá. Ahí pueden su extenso catálogo, donde van realizando concursos. Mira, rol 18ero. Oh, cuéntanos de ese rol 18ero. ¿Cómo estuvo el 18 con ese rol? La verdad es que fue furor. La combinación, nosotros le agregamos ¿mechada? Adentro no. Mechada, sí. Un poco de queso crema, palta y cibulet. Y lo freímos en panko. Y arriba le colocamos un pebre con una salsa cevichada. Oh, yeah. Es que la combinación para la próxima deberían probarlo porque les va a gustar muchísimo. Oye, dentro de lo que es la familia, ¿cuáles son los roles que más salen, por ejemplo, los que más les gusta a los niños o a las personas tradicionalmente? Bueno, favorito siempre el panko, todo lo que sea helado frito. También tenemos fritos sin arroz, que suelen pedir mucho, con coberturas de pollo frito en panko, salmón frito en panko y jamón serrano. Pero suelen también pedirlo mucho nuestros gohan y nuestros ceviches. También son productos que están dentro de la elite de lo que más suele pedir. Acá yo les voy a presentar el Samurai Roll, que es un roll sin arroz y que va sellado en llamas. ¿Por qué ese tratamiento en llamas? Bueno, no, a muchas personas les gusta el salmón cocido, sí, ¿ya? Claro. Agregándole el aceite de sésamo le da un aroma y una textura particular. Totalmente. Exacto, entonces después tú lo untas en el agridulce o en la soya y es una bomba. ¡Ay, qué exquisito! Vamos a darlo va vuelta viendo. Para que no se... Ahí lo puede apreciar las personas en la pantalla. ¿Te gusta más crudo o cocido, crudo, por ejemplo, el salmón? Sí, ¿el salmoncito? Sí, solemos trabajar muchos productos con salmón, un salmón crudo. También hay un roll sin arroz que es el... Hace el aceitito ahí. Sí, exacto. Vamos a presentarlo. Mira, sí, pues ahí hay que tener la variedad y todo. ¿Y tú qué tienes para...? Les voy a preparar un ceviche, taco olivo, que qué nosotros rico. También sale bastante. Es combinación de camarón con pulpo, lleva palta, cebolla, morrón. Ya. Y la magia es que nosotros preparamos una mayonesa de aceitunas moradas. Oh, entonces mezclamos eso y le echamos un poquito de leche tigre y queda Vamos entonces a continuación aquí en vivo y en directo a conocer el sabor de nuestros rolls, pero también del ceviche, que bien acompaña, ¿verdad?, la mesa de mucha gente que en la semana y el fin de semana quieren disfrutar de cosas distintas. Aquí estamos entonces en la preparación del pulpo. Uh-huh. El pulpito con esta salsita que estamos mostrando en cámara es fatal. De alto impacto. Oye, y el pulpito igual es bien solicitado, Hugo, me imagino, ¿cierto? Sí, nos lo piden bastante y como recomendación cuando lo hagan en su casa, hay que cocerlo como 45 minutos y hay que asustarlo, lavarlo bien. Y meterlo... ¿Cómo que le digo? ¡Bum! Meterlo a la olla y sacarlo tres veces, pero con agua bien caliente. Entonces eso va a hacer que los bracitos se tensen. Cuando se tensan ya no se mantiene el colágeno del pulpo. Entonces a la hora que mezclamos para hacer el ceviche, ese colágeno se queda dentro del ceviche y nos va a nosotros y súper bien, no se va en la cocida. ¿Entiendes? ¿Cómo explicarlo, no? Necesitamos ahí el colágeno. Sí, hay pocos ingredientes en la olla cuando se echa a cocer el pulpo que pueda absorberlo, porque tiene, digamos, una textura que no se impregna mucho los condimentos que uno puede echarle. Entonces, claro. Yo le sugiero a las personas que le coloquen hojitas de laurel o de repente la cebolla morada también ayuda y a veces un tazoncito de soya y le da un sabor intenso. Perfecto, ahí vamos entonces incorporando también algunos otros elementos que bien se van... fusionando para un ceviche distinto con pulpo, colita de camarón, cebolla morada.
Oye, este es especial para Verónica Contreras porque estaba buscando colágeno. Y mira, acá en el pulpo viene como anillo al dedo. Entonces este para Verónica Contreras, que nos está acompañando hoy día aquí en el matinal, para que adquiera el colágeno que tanto necesitas. No solo ella. ¿Eh? Merkencito también. Merken. Sí, Merken. Un poquito de picor. Nosotros palitos, estamos probando, ¿no? Mientras tanto, vamos a probar algunos rolls para que la gente vaya reconociendo nuestras caras al minuto de sentir la sensación. Ahí estamos, ¿Rocoto? Utilizamos el morrón bien picadito. Ah, el morrón chiquitito. Sí. Ah, mira, qué probamiento. El morrón picadito, tenemos el pulpo, tenemos los camarones, cebolla, cilantro, morrón. Ahí tenemos la combinación, le metemos un poquito de sal. Yo les iba a preguntar, ¿para cuántas personas, por ejemplo, podrían ser estos ceviches? ¿Cuántas porciones alcanzaría, por ejemplo, para una familia de 5 personas? Tenemos ceviches de porción de medio kilo aproximadamente. Y entre eso podrían pedir, no sé, de uno de pulpo, otro el kensu, que es con camarón y salmón. O sea, hay varias opciones, mezclándolas todas. Pero con tres ceviches, a lo que se refiere, completaría, digamos, para las 5 personas. Por la cantidad de gramaje. Estamos ahí mezclando mientras tanto. Y te iba a preguntar por los horarios, porque mucha gente los fines de semana, por ejemplo, no quiere cocinar y quiere, por ejemplo, tener la alternativa de platos como estos. Sí, bueno, nuestro horario es de a partir de las 12 del mediodía hasta las 23 horas, de lunes a sábado. Igual ya las plataformas de pedidos ya Uber y Rappi empiezan a funcionar a las 11 de la mañana, así que ya hemos visto una demanda en ese horario y la gente, digamos, se atreve a probar ya a esa hora. Excelente, mira cómo se van fusionando los sabores, los colores también de todas las cositas que vamos incorporando para el ceviche de pulpo con colitas de camarones. ¿Cómo oye, se viene los palitos, tú siempre. ¿Cómo se ocupan los palitos? ¿Nos pueden enseñar? A ver, hagamos una clase de palitas. Aquí a lo que sale nos va. ¿Cómo se proyectan igual a largo plazo ustedes? Bueno, tenemos una visión de poder tener un restaurante en la cual podamos tener todas nuestras variedades, ya que nuestro local ahora está un poquito reducido en espacio. Tenemos barra, claro, pero queremos darle, digamos, más facilidad a que puedan ir familias completas a disfrutar de todos nuestros productos. Súper, esa es la idea entonces, que pueden ir evolucionando y fusionando más y más sabores al servicio de la gente que nos prefiere. ¿Cómo es el trabajo en equipo entre ustedes también? Fabuloso, excelente. Sí, siempre con bien. Es muy importante eso. Exacto, ese ítem, ¿no? La conexión con los compañeros de trabajo debe ser fundamental, sobre todo en momentos muy álgidos de venta. Exacto. Hay que estar ahí manteniendo, digamos, las energías necesarias para no de repente tener algún roce con algún compañero, sobre todo en la cocina. ¿El día peak donde tienen más gente? Viernes y sábado, sí. Ya, mira esa presentación ahí. ¡Oh, Dios santo, Jesús! Qué rico. Mira, ahí pero fenomenal. El pulpito. ¿Y qué vamos a agregar arribita? Terminaciones finales. Mira ahí, precioso. Estamos entonces abiertos la opción para que la gente vaya anotando en su agendita para hacer sus pedidos. Exacto. Ahí estamos con la presentación de nuestro ceviche. De Verónica Contreras para... Con todo el colágeno. Para nosotros, de kensosuchi.cl. Ahí está. Sí, vamos a limpiarlo. Bueno, vamos a colocarle ahora a nuestro... A ver. A nuestro causa le vamos a colocar... Claro, el montaje final acá. Sí. Que vamos necesitando entonces para ya tener los platos terminados y que la gente se pueda animar a descubrir toda esta cantidad de sabores de kensosuchi.cl en el Instagram, que ya lo vamos a ir mostrando. Luego de entonces hacer los toques finales. Mira, me encantó este causa roll causa. ¿Cómo se llama este? El causa roll, sí. Causa roll. Sí. Con puré limeño. No, mira. Ahí para quienes quieren. Sobre todo para esta fecha, ya que empieza la temperatura más fresca. Sí, exacto. Oye, ideal eso, ideal también a ustedes quienes nos están viendo que quieran renovar también su cocina y todo lo que hay precisamente con menaje, cristalería, hornos quizás ligados a la refrigeración, bien digo, todo lo puedes encontrar a través de IMAE, un mundo gastronómico.
Así es, te dejamos la invitación para que si quieres equipar la cocina de tu restaurante, hotel, pastelería o buffet, en IMAE tenemos lo que buscas. Visita www.imae.cl o nuestra tienda en calle Ejército 309. Y encuentra una variedad de productos de excelencia, maquinaria, hornos, refrigeración, cristalería, menaje y mucho más. IMAE, un mundo gastronómico. Ahí están todos, mira, todavía hay cyber, todavía hay heladería, descuentos también. Ahí está la página para que puedan vitinear y este fin de semana poder encontrar lo que van necesitando para su cocina. Sí, voy a finalizar con un bowl, ya que se llama yakimeshi. Ya los japoneses suelen ocupar muchos conceptos en palabras fusionadas. Yaki es salteado y mechi es el arroz. Entonces ahora vamos a hacer una presentación de... O sea, un salteado de arroz. Un salteado de arroz. Qué rico. ¿Y qué lleva el salteado de arroz? Arroz. Arroz. ¿Y qué más? Sí. El arroz que nosotros ocupamos para hacer el yakimeshi, ese no va con misura. La misura, digamos, es cuando tú ya adobas el arroz, okay, le echas el vinagre, etc. Eso te iba a preguntar sobre los ingredientes también para adobarlo. Sí, para adobar ¿cómo se llama? El yakimeshi, este no lleva, digamos, aliño. Perfecto. ¿Ya? Sí. Vamos a esperar ahora que se cambie el caliente. Permiso. Vamos a trabajar a fuego alto. Siempre ojalá trabajarlo a temperatura alta. Ok. Para que pueda, digamos, salir todo más óptimo también. Perfecto. La idea es ganar tiempo. Así que... Hay mucha gente que le gusta el arroz en nuestro país, ¿eh? Consumen bastante bueno para la semana, así que... Yo creo que por eso también el sushi ha pegado tanto... O sea, cada vez tiene más adeptos. Yo recuerdo, no sé, año 2010, estaba ahí como incipiente, sí, por lo menos acá en Concepción. Estaba y ya después, para el 2015. Exacto. Había poco, movimiento, digamos, en movimiento del rubro. Sí, ¿tú lo has visto en todos estos años? Sí, sí. Yo anteriormente había trabajado en dos locales también muy prestigiosos acá de Concepción. Y bueno, tuve la oportunidad, bajo la constancia del ahorro y la disciplina, de llevar a cabo, digamos, este emprendimiento con mi madre, que también es partícipe. Mira, sí, qué bueno. Saludo a tu madre. Bueno, que nos muchas gracias. Viendo. Sí, y la colaboración también de mis hermanos, que también están trabajando conmigo. Así que me siento muy contento de estar con mi familia, con compañeros y también con amistades que ya llevamos harto tiempo. Sí, aquí estamos entonces incorporando sabores para que la gente se vaya atreviendo en sus casas a reconocer la magia del sushi y otros productos que también estamos presentando, como ceviches, causas y algunas otras cosas. Así que para que desde ya pueda seguirlos a través, cierto, de su Instagram. Aquí tenemos también el Chacabuco 280 con 180. Exacto. Mientras se calienta el sartén, acá te tengo unos productos que solo nos buscan, si quieren los pueden presentar. Los mostramos ya. Exacto. Para que puedan ver ahí nuestro... ¡Qué precioso! Espectacular, mira. Mira esa rosa de salmón. Miren, tenemos aquí... pasas. También otras preparaciones son como... Son los coques de... ¿Qué contienen para que la gente también lo tenga? Lleva el salmón envuelto en rosa, lleva la palta y tenemos camarón y queso crema. La combinación es lo que a la gente le encanta porque el fondo es arroz de sushi. Justo no había traído almuerzo, mira. Ahí les caigo. Sí, trajimos dos más por si acaso si hay algún buen compañero. Sí, vamos a acabar de la semana. Nuestro director de contenido nos pidió que le acompañemos también su almuerzo, así que ahí para toda nuestra gente del canal. Exacto. Vamos entonces rápidamente por temas de tiempo a preparar entonces. Bueno, acá en el yakimeshi estoy sellando primero el salmón ya para que agarre la costrita y después lo retiro y así, digamos, conserva el juguito y el sabor y no queda tan seco. Súper. Ahí vamos preparando también esto, que lo pueden encontrar en kensusushi.cl. Desde ya empezar a agendar, a reservar y todo lo que hay precisamente en los pedidos que estamos viendo en pantalla. Ahí tenemos donde podrán encontrar la extensa variedad de productos. Acá nos trajeron parte de ellos, pero para que conozcan todo, las ofertas, promociones, descuentos, ahí... Kensu Sushi, aprovechar ahí, iniciando el mes, ¿por qué no darse un regaloneo, acortar la semana? Nosotros nos quedamos, obviamente, vinculados con todas las cosas ricas que nos van presentando como emprendedores gastronómicos. Si ustedes tienen su emprendimiento gastronómico, recuerden también escribirnos a través del más 569
775-691-77 para que vengan también a este espacio. Queremos conocer todo el talento gastronómico de nuestra región. Oye, ¿cómo vamos ahí? Porque estamos buenitos. Sí, exacto. El yakimeshi, uno de los elementos fundamentales es el huevo. Pero se tiene que batir. Se tiene que batir. Claro, tipo que quede como medio omelette. Ya. Ah, sí, entonces ya. En el mismo sartén tú puedes ir retirando hacia un costado todos los elementos. Le aplicamos un poquitito más de aceite por acá para tirar, digamos, las verduras. Entonces hay que seguir con ese mismo procedimiento. Ya vamos entonces con las verduras, sí, tenemos exacto. Entonces el pescado, el huevo y ahora también nuevamente la cebolla morada. Cebolla morada, zanahoria. Vamos a esperar que se dore un poquitito. Y ahí una vez terminadas las verduras, lo retiramos y vamos a colocar nuestro arrocito. Hoy, el aroma que tiene esto, ni les cuento ahí desde la casa quienes nos están viendo ya a esta hora. Estamos pasaditos unos minutitos, estamos ya finalizando nuestro programa, siempre haciendo la invitación para que sigan en la sintonía del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Le agradecemos, chicos, ahí mientras estamos terminando de montar este bowl, para que estén al tanto también de lo que se viene mañana con debate de Concepción, lo que se viene, por supuesto, con recomendados hoy día. Así es, una nutrida cartelera que como objetivo tiene brindarte compañía, educarte, ¿cierto?, con temáticas que son importantes también para nosotros como matinal. Se vienen las elecciones, se viene el REC y con ello también la opción de tener mucha variedad de programación para ustedes. Sí, ahí ya estamos casi con nuestro bowl para ir finalizando. Le vamos a aplicar soya ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque así, digamos, se juntan los elementos y le da un saborcito particular a nuestro yakimeshi. No, de verdad, el aroma es de alto impacto, como hemos ido conversando. Exacto. Así que a disfrutar de los sabores, a continuación las colitas de camarón. Exacto, ¿verdad? Y ahí ya el camarón, como estaba cocido, lo tiramos al último, si no se va a recoger mucho. Entonces ahora ya ahí vamos a ir montando para ver esto. Sí. Porque no podemos terminar el programa, señor director, lo lamento. ¿Cómo vamos a terminar sin el montaje final, Constanza? Sí, ahí para ver cómo queda también nuestro plato final, parte de la variada oferta gastronómica de Kenzu Sushi. Ahí todo lo que hemos visto. Oye, yo este, de verdad, eso no lo hemos mostrado en primer plano, ahí. Y ahí montando, bolitas. Nosotros ya nos despedimos acá, por supuesto. Muchas gracias, chiquillos, que les vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros, que tengan buen fin de semana. Todas las personas que están con nosotros también, gracias por la compañía. Y nos vemos entonces el próximo lunes con más del matinal. Siempre juntos. Buen fin de...